para que Dios nos empuje de una forma extra. Es para que la velocidad de nuestro crecimiento no sea siempre la misma, sino que haya como un acelere para poder ver todo lo que Dios ha planeado. Este ayuno tiene como objetivo recibir una impartición especial, no solo para que Dios nos bendiga, sino para que nos dé la autoridad y el crecimiento espiritual, para aprender a desatar sobre nuestra vida lo que Dios ya desató para nosotros en Cristo Jesús. El beneficio ya está comprado, pero dice la palabra que hay que poner esa palabra en nuestra boca. Hay que aprender a hablar. Un niño aprende a hablar como su papá le enseña. Nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Nuestro padre tiene su propio idioma. Hay que hablar como él. Hay que hablar en fe. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Y entonces hay que aprender. Usualmente pensamos que nuestra victoria se construye. O sea, ya estamos en vivo. ¿Sí? A veces pensamos que nuestra victoria se construye yendo a la iglesia y recibiendo una palabra del hombre de Dios, y eso es parte de lo que Dios hace para darnos la victoria. Pero Dios quiere madurarnos y desarrollarnos espiritualmente, para que cada uno de nosotros tenga las herramientas para salir a declarar todo lo que Dios tiene para todos nosotros. Más o menos ese es el objetivo de estas noches, de estas 5 noches y del sábado en la mañana y el domingo, que terminaremos nuestro ayuno con la ayuda del Señor. Bueno, comenzamos. Confesiones de fe. Estas confesiones son las confesiones de fe que Papá Nahum hace. Y basado en la temática de Papá Nahum, hemos dividido para cada día tocar un área diferente. Y hoy el Espíritu Santo nos ha guiado para que nuestra amada hermana, el líder Marta Lozada, venga con nosotros y nos comparta de algo supremamente importante: nuestra posición y nuestra victoria en Cristo Jesús. Ya ustedes saben, le hacemos más bulla a los de la casa que a los de afuera, que son nuestros hermanos. Te amamos, Martica, bienvenida. Amén, buenas noches. Good evening. ¿Cómo les parece que estuve a punto de decirle, pastor, no siga hablando? I was about to tell pastor, please stop talking. Le decía yo a Giovanni, pareciera que leyó mi mensaje. I was telling Giovanni, it almost looks like he was reading my message. Giovanni me dijo, tranquila, que siempre pasa así. He told me, don't worry, that's a good sign. Eso quiere decir que estamos en la misma línea, en el mismo destino, estamos apuntándole al mismo punto. That means that we're going into the same direction, we're aiming the same objective. Hay un Espíritu Santo que está coordinando todo de modo que nos pone a caminar en el mismo lado. There is a spirit, Holy Spirit, that is leading everything we do, and He makes us walk in the same side. Esta noche tengo el privilegio, gracias a Dios y gracias al Pastor Rubén, que considera que puedo estar aquí parada dando un mensaje para ustedes. I have the privilege to be here, thanks to God and thanks to our Pastor Ruben, who consider I have the ability to be here standing. La enseñanza de hoy se llama Mi Posición y Victoria en Cristo. Today's teaching has the name My Position and Victory in Christ. Como decía el pastor, estamos empezando una semana de ayuno donde estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a través de la visión que Él tiene. As the pastor was saying, we are being led by the Holy Spirit within the vision that He has given our pastor. Y le quiero decir algo, la victoria en nuestras vidas ya no depende de Dios. And I want to tell you something, the victory in our lives does not longer depend on God. Depende de nosotros, y esto solamente es un dessert para empezar lo que vamos a lograr esta noche. It no longer depends on God, it depends on us, and this is just an appetizer of what we're going to be looking at tonight. Y no nos podemos olvidar que esta semana es de guerra, pero lo bueno es que ya sabemos quién es el vencedor
quiénes somos los vencedores y quién es el perdedor. And this week, in fact, is war, but we already know who is the overcomer, who are the overcomers, and who is defeated. Lo bueno de estas guerras con el Señor es que siempre tenemos la victoria. The good thing about these wars that we have to fight is that we always have the victory. Solamente que en el recorrer de la vida jugamos con ciertas circunstancias que se presentan, pero el resultado es el mismo, la victoria en Cristo. It is only that there are different circumstances that we are facing in this thing called life, but we already know that the victory is ours. Hay un versículo que yo podría decir que es de muchos, pero me lo quiero apoderar de mí porque me persigue. De hecho, me lo encuentro en muchas partes. There is this verse that I know many people will say is theirs, but me personally, it follows me. I happen to find it very often in many places. Es un versículo donde me he basado para poder continuar mi vida cristiana y es Jeremías 29:11. It's a verse that has been a foundation for me and my Christian life, and it's Jeremiah 29:11. El verso dice así, porque yo sé, escuche bien, porque yo sé, hablando Dios, muy bien los planes que tengo para ustedes. This is God speaking, for I know the plans I have for you. Planes de bienestar y no de calamidad. Plans to prosper you and not to harm you. Para darles, a fin de darles un fruto y una esperanza. To give you hope and a future. Escuche bien, un fruto y una esperanza a pesar de lo que suceda alrededor. Listen to it carefully. It says a fruit and a hope. A hope and a future. Regardless of what could be happening around you. El propósito hoy es tener muy presente las declaraciones proféticas que me garanticen una victoria diaria. The purpose is to be careful about the declaration, the prophetic declarations we use, which will make us or will help us have a daily victory. Cada día es una batalla, pero every day is a battle. Pero cada día tiene una respuesta en la palabra de Dios. But every day has an answer in the word of God. Yo le digo, si soy llamada hija de Dios, ¿qué me hace pensar que hoy Dios no hará algo también para ayudarme en lo que yo necesito? I often ask myself, if I am a daughter of God, why wouldn't God would help me with what I need today? Voy a hablarles de algo que aprendí aquí en la iglesia con un caballerito que creo que tiene menos de 2 años. I want to tell you something I learned here at church with a gentleman that I think is younger than 2 years old. Y cuando el pastor empezó a hablar del papá que le enseña al hijo, yo dije, ay Dios mío, pastor, no diga mi mensaje. And when pastor started talking about the father that teaches their little boy, I was, pastor, please don't give away my message. Voy a hablarles de Lucas, el hijo de Alana y de José Manuel. I'm going to talk to you about Lucas, the son of our leaders, Alana and José Manuel. Y usted dirá, pero usted qué aprendió de un niño tan pequeñito. And you may be asking, what did you learn from a boy so small? Aprendí que cuando José Manuel le dijo que el color azul del carrito que tenía, ese color era azul, Lucas repitió exactamente lo mismo y no cambió de idea. That when José Manuel taught his son that a blue car was blue, the little boy repeated the color and he never changed his mind after that. Cuando les enseñamos a los niños los colores, les decimos, este es azul y ellos lo creen. When we teach our little boys or kids the colors, we tell them this is blue and they believe it. Ellos confían que les estamos diciendo la verdad. They trust that we are telling them the truth. Usted podría decirle que el azul es rojo y él de todo modo lo va a creer. You could be telling them the blue is red and they would still believe you. Pero algo que tenemos nosotros que amamos a nuestros hijos es que les hablamos con la verdad. But something we do as parents is that we talk to our children with the truth. Pero hay algo curioso que pasa con nosotros los adultos y por supuesto nosotros los cristianos, que al azul no lo vemos como azul. But there is something that happens to us as adults and especially Christians, and is that sometimes we don't see the color blue as blue. Es decir, el color lo ponemos en duda y le empezamos a dar vueltas y decimos, es que parece azul clarito, pero se parece azul más oscuro, pero es que no es el azul que usted me está diciendo.
We start going around the color blue. It doesn't look like blue. It may be a lighter shade of blue. It could be another color. Es por eso que la palabra de Dios la ponemos en duda. And that's why we dare to put the word of God in doubt. Tenemos tanto de nuestra humanidad dominándonos que no alcanzamos a entender el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. We have so much of our own human identity dominating us that we question God's plan for our lives. Si yo me considero un hijo de Dios, debo estar en la posición de creer sin argumentar lo que Dios ya ha establecido. If I consider myself to be a daughter of God, I should be in the position to believe everything God says without questioning it. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha establecido su verdad para afirmar lo que Jeremías 29:11 dice. You know why? Because God has given us his truth to affirm what he has already told us through this verse in Jeremiah 29:11. Para darnos una esperanza, para darnos un buen futuro, para darnos una buena vida. To give us hope, to give us future, to give us a good life. Y de hecho es un trabajo diario, porque si José Manuel quiere que Lucas retenga lo que le enseña, tiene que ser un trabajo diario. And in fact, this becomes a daily work, because if José Manuel wants his little boy to excel in that, he's going to have to repeat it to him every day. Entonces usted dirá, Marta, entonces, ¿qué tengo que hacer para yo lograr tener esa victoria diaria que queremos alcanzar hoy? So you should be asking today, so what do we need to do to maintain that daily victory that we're talking about today? Vamos a tomar día a día. Y les voy a exponer un tema específico o una situación específica que estemos viviendo. We're going to talk about day after day, and we're going to focus on specific situation that we may be going through. Por ejemplo, llegó el lunes, el día que hay que madrugar a trabajar. For example, Monday came, the day that we have to get up early in the morning to go to work. Y usted se levantó angustiado, usted no sabe qué hacer porque no hay plata. And you woke up really sad or worried because there's no money. Entonces, le voy a decir, aquí le tengo la solución. So I'm going to tell you, here is the solution. Josué 1:5. Joshua 1:5. Dice, durante los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. No one will be able to stand against you all days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you, not forsake you. Piense un momentico en la situación que tenía Moisés. Think for a moment in the situation Moses was going through. Moisés no estaba preocupado por pagar la renta. Moses was not worried to pay his rent. No andaba buscando para pagar el mortgage. Moses was not looking for money to pay his mortgage. No estaba preocupado si tenía trabajo o no. Moses was not worried about going to work or not. ¿Sabe qué le preocupaba? You know what he was worried about? Que el hombre más poderoso en ese momento lo estaba persiguiendo. That the most powerful man in that moment in time was after him. Y eso no se compara a la situación que nosotros estamos viviendo ahora. And that cannot be compared to whatever situation we may be going through now. Pensaba yo, donde lo alcance, lo acaba. I was thinking in my mind, if he was to reach to Moses, he would kill it. Si no aparece Dios en el medio de la situación, no tendríamos de quién hablar en este día. If God would have not appeared in the midst of his situation, we wouldn't have a Moses to talk about today. Simplemente sería la historia de uno más que fracasó en el intento. It would have been the story of one more man that failed in the moment. Pero ese día que estaba angustiado encontró una respuesta en Josué 1:5. But that day that he was in anguish, he found an answer. Cuando el Señor le dijo, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Esa es la respuesta para nosotros hoy. Si es que por casualidad usted se levantó angustiado hoy. If you were to get up a little bit worried today, this was the answer that you need to have in your heart. Joshua 1:5. Llegó el martes. Tuesday came. Y usted está como indeciso. Hoy amaneció que no sabe quién es, ni para dónde va, ni qué va a hacer. And Tuesday you were like, I don't know who I am, I don't know where I'm going. You were in doubt, confused. Se lo tengo. This si lo necesita, se lo tengo. If you need it, I have it for you. Salmos 32:8.
Psalm 32:8. El Señor dice: Yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. I will instruct you and teach you in the way it should go. I will counsel you with my loving eye on you. Hay una historia que ocurrió en Houston cuando nosotros vivíamos en Houston y Marino trabajaba para una compañía de paquetería. There's a story when we used to live in Houston and my husband was working in a shipping company. Él, en ese tiempo no existía el GPS todavía. At that moment in time, GPS was not. ¿Sabe cómo Marino tenía que atravesar la ciudad completa de Houston, que es considerada la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos? Houston was the it's considered to be the fourth largest cities of United States, and he had to go from point A to point B without a GPS. Con un mapa. With a map. Perdía más tiempo buscando las calles que lo que él hacía en realidad de trabajo. It took him more time to look for where the streets were than the actual work he was performing. Un día nos llama un amigo y dice, los quiero ir a visitar. One day a friend called us and said, I want to come and see you. Marino le da la dirección, pero en 10 minutos el tipo estaba en la casa. My husband gave him the directions and how to get to our house, and it took him 10 minutes to arrive. Marino le dijo, ¿usted cómo llegó tan rápido aquí? Si aquí no es fácil llegar, estamos fuera de la ciudad de Houston. And then he asked him, how did you manage to be here so quickly if we're outside the city? ¿Sabe cómo llegó con un GPS? You know how he managed to go there so quickly with a GPS? Para nosotros era nuevo porque no conocíamos ese aparato todavía. For us it was new because we didn't know that tool actually existed. ¿Sabe lo importante que es salir con un buen GPS en la ciudad y poder encontrar a menos tiempo lo que usted necesita encontrar? You know how useful it is to have a GPS and be able to go wherever you need to go in a shorter time? Salmos 32:8 dice, yo te mostraré el camino que debes seguir. ¿Sabe qué es? Dios el perfecto GPS para nuestra vida. Psalm 32:8 says, I will instruct you and teach you in the way you should go. God is the perfect GPS for our lives. El que te dice dónde empezar y dónde vas a terminar sin ni siquiera haberlo caminado. He who tells you where you would start and where you would end without yet have walked through. Porque cuando usted lo recibe, usted lo acepta y usted permite que él le dé esa dirección, usted está llegando a un final bueno y usted no ha hecho nada para ganárselo. Because when you receive it and you accept his answer, you already have a happy ending and you have not yet started your way. Cuando usted decide aceptar que Dios le indique ese GPS en su vida, usted se está evitando todos los problemas que le acarrea andar sin Dios. When you finally accept that God to be the GPS in your life, you save yourself so many problems in trying to look for the way yourself. El versículo dice también, te daré consejo. ¿Sabe quién le está aconsejando a uno? ¿Quién está aconsejando a nosotros? El que hizo los cielos y la tierra y sabe exactamente cómo crear algo nuevo. You know who, as the verse says, I will counsel you. You know who's counseling us? The one that made the heavens and the earth is the one that is telling us what to do. No es del amigo, mejor amigo, no es del psicólogo, es el que todo lo sabe. Empezando porque él es nuestro creador y conoce exactamente lo que nos ocurre de aquí hasta abajo. It's not our friend, it's not our best friend, it's not a psychologist, it's the one that he created us and know everything about us from our head to our toes. El versículo habla de velar, él vela por nosotros. The verse talks about keeping his eye on us. ¿Sabe quién cuida algo o cuando usted vigila de una forma entregada? ¿Usted vigila o cuida algo cuando usted lo ama? Do you know when you truly keep your eye on something is when you love that something. Cuando yo pienso como madre, a mí me dan a cuidar un niño. Yo no lo voy a descuidar, por supuesto, pero yo no lo voy a cuidar de la misma forma que cuido el mío. If somebody was giving me a child to take care of, I would not take care of him the same way I would take care of a child of mine. Sin quitarme la responsabilidad a la que he dicho que sí, yo no voy a dejar de mirar a este, pero al mío, yo lo miro con extremo cuidado. I will not take my eyes away from someone that had just given me to take care of, but to my own child, I will look at it with special care. Eso es lo que dice el Señor, velaré por ti, o sea,
que si Él va a velar por mí, es porque Él siente un amor sincero, es porque Él siente el dolor que yo siento, es porque Él está interesado en que yo sea más de lo que soy hoy. He's saying through this verse that He's taking special care of us. He cares about each of us individually because He knows what we need. Llegó el miércoles. Then Wednesday came. Y usted se levantó desconfiado. And you are completely, you're doubting. No confía ni en el que duerme con usted. You have no trust, not even the person that you have next to you. Ese día usted sospecha de todo. That day you are suspicious about everything. Está paranoico. You're paranoid. Pues le cuento que le tengo el versículo para ese día. Well, I want to tell you I have the verse for you on a day like that. Isaías 40:31. Isaiah 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yo me puse a pensar, ¿es que acaso Dios está hablando de la parte física? ¿Acaso no me canso cuando corro y también me fatigo? Is God talking to me about the physical aspect of our lives? Because when I run, I get tired. No, Dios nos está diciendo que aunque la carrera de la vida sea difícil, siempre vamos a encontrar en Él las nuevas fuerzas que nos ayudarán a seguir adelante. No, what God is telling us here is even though we may run this race called life and it may get tiresome, He will always give us the strength we need to continue on. ¿O cuántas veces no hemos dicho, si no fuera por Dios, es que estaba conmigo, no habría podido salir de esa situación? Or how many times have we heard ourselves saying, if it was not because God was with me, I would have never been able to come out of that situation. Pero tengo que hacer énfasis en una parte. But I have to make emphasis in one area. Pero los que confían en el Señor. But those who hope in the Lord. Tal vez a usted no le pasa. Tal vez solamente a mí me pasa. It may only happen to me. Pero cuando se presenta una situación difícil, lo primero que pienso es ¿qué puedo hacer yo? But when a difficult situation comes to, in my way, the first thing I ask is, what should I do? Yo trabajo todos los días en esto porque yo tengo que creer que el Señor puede hacer mejor que yo. I work in this area of my life every day because I have to learn and I have to believe that God can do better than I do. Estoy tan desadaptada al sistema de pensar en Dios primero que yo corro a buscar mis habilidades. I am so not used to looking for at God first as my first resource than I always run into my own abilities. Que tengo que correr de un punto uno a un punto dos para otra vez pararme y decir, tengo que confiar en Dios y voy a mirar qué es lo que Él tiene para mí. I have already moved from point one to point two before I stop and say, I'm going to ask God, what does He want from me? Definitivamente, en la experiencia que hemos tenido en la vida, sabemos que sin Dios no se puede. Definitely, we know in the experience we've lived in life that without God it's impossible to continue. Tengo otro versículo, Isaías 41:10. I have another verse, Isaiah 41:10. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. So do not fear, for I am with you, do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Aquí les tengo que recordar algo. Here I have to remind you of something. Lo que Lucas hizo, creerle al papá. What Lucas did, he believed in his dad. Cuando José Manuel le dijo, es azul, él lo creyó. When José said, it is blue, he believed in it. ¿Sabe qué hizo Lucas después? Porque yo estaba arriba con Lucas y me decía, azul, azul. I was with Lucas upstairs and he kept repeating, azul, blue, blue, blue. Ustedes los que han hablado con José Manuel se han dado cuenta que Lucas sabe mucho más de lo que debería saber a la edad que tiene. Those that have talked to José Manuel know that Lucas knows a lot more than what any other kid will know at his age. Pero Lucas me enseñó algo. Después de que él escuchó la verdad de su padre, ya no se despreocupó más por eso, sino que fue a divertirse con sus juguetes.
But Lucas taught me something, that once he heard the truth from his dad, he didn't worry anymore about that. He went and played with his other toys. Nosotros sabemos la verdad. We know the truth. Tratamos de ponerla en nuestro corazón. We try to make it fit in our hearts. Pero inmediatamente no saltamos a disfrutar del resto. But immediately after, we don't go and enjoy everything else. Sino que saltamos a seguirnos preocupando. We jump back into continue to worry. Entonces dije yo, ¿cuánto tengo que aprender de Lucas? So then I told myself, I need to learn so much about Lucas. Él cree que su papá le dijo la verdad y vive tranquilo. He thought that his dad told him the truth and he lived in peace. Él creyó en lo que el papá le dijo y disfruta del resto que tiene alrededor. He believed in what his dad told him and he enjoyed everything else he had. Vamos para el jueves. Let's go on Thursday. Usted se levantó como inseguro, decía yo. ¿Qué me dice? Sí. Inseguro. You woke up not trusting. Se lo tengo también. If you're not trusting, se les tiene. If you're la not solución trusting está. That day, I have something for you. El problema es que no creemos que el azul sea azul. The problem is that don't believe that blue is blue. Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremiah 17, 7, 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. But blessed is the one who trusts the Lord, whose confidence is in him. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. They will be like a tree planted by the waters that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes, its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Oiga esto, no teme que llegue el calor. Look at this, it's not worried for the drought to come. ¿Sabe qué hace? Cuando tiene calor, cuando tiene el problema, extiende sus raíces hacia la corriente. When the heat comes, what it does is that it sends its roots or extends its roots against the current. No salta a preocuparse más y a llenarse más de pensamientos que no lo llevan a avanzar, sino a retrasarse. It doesn't jump into conclusions and start worrying with all the thoughts that come to their heads. To their head. Sus hojas siempre están verdes. Its leaves are always green. ¿Cómo hacemos para que nuestras hojas estén verdes si estoy en medio del problema? How can it make my leaves to be green if I'm in the midst of a problem? ¿Cómo alcanzo esa victoria ese día en mi vida? How can I reach that victory that day of my life? Creyendo que el Padre que tengo como Dios es, me está diciendo la verdad. Believing that the father I have, who has happened to be God, is telling me the truth. Una cosa es saber la verdad y otra cosa es vivirla. Otra cosa es tenerla aquí conmigo. One thing is to know the truth and another thing is to live the truth. Muchos de nosotros, todos la sabemos. Many of us, we think we know everything. Pero que sea efectiva en nuestra vida es con lo que luchamos cada día. But for it to be effective in our lives, that's what we struggle every day with. Aunque haya sequía, no se angustia. Even if there is drought, it doesn't worry. No se angustia. Qué difícil hacer eso. It does not worry. This is a very difficult part. Tengo que volverme a acordar de Lucas. I have to remember Lucas again. El papá le enseñó algo y él lo creyó y después fue a disfrutar de todo lo que le rodeaba. The dad taught him something, he learned it, and then he went ahead and enjoyed everything else that surrounded Dios him. Me dijo algo, me prometió algo, me lo estableció, está en la Biblia, está escrito, me lo demostró, hizo un sacrificio, y yo tengo que volver a disfrutar de lo que tengo alrededor, basado en esa palabra que el Dios me dio. God told me something, gave me a promise, and now I have to stand, believe it, and go ahead and enjoy everything else that surrounds me. Y lo último era que nunca deja de dar fruto. And the last part is that it will never fail to bear fruit. ¿Usted sabe un árbol que nunca deja dar fruto? ¿Usted siempre come de él? Do you know when a tree always bears fruit, you will always have food to eat? La palabra nos está llamando a ser nosotros ese árbol que nunca para de dar esperanza a los demás.
The word of God is calling us to be those trees that will never stop being hope for those surrounding him. Llegó el viernes. Friday came. Está bien tranquilo, no se preocupe, se lo tengo. You are lacking of peace, don't worry, I have the verse for you. Filipenses 4 del 6 al 7. Philippians 4, 6 to 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Lo primero que dice es que no se inquieten por nada. The first thing it says is do not be anxious for nothing. Así que si yo estornudo, me da una tos o alguna cosa ahora, no vayan a correr, no se preocupen por nada. So if I sneeze or I cough, please don't start running away from me. Don't worry about it. Porque es que la gente anda tan paranoica que cualquier cosa ya no puede estornudar. Because people right now they're so paranoid that no one can sneeze. Ya no puede uno tener alergias en esta época, al menos en este tiempo. You cannot have allergies, at least in this time in the day. Entonces si me ven así, no vayan a correr, no se inquieten por nada. So Dios tiene like control that, de nuestras vidas. If you see me like that, don't be anxious for nothing. God has control over our lives. Luego dice, vaya con oración y ruego. Then it says, by prayer and petition. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. And with thanksgiving, present your requests to God. ¿Sabe cuál es el resultado? You know what the result is? Paz. Peace. Dígame con cuánto dinero usted puede comprar paz. Tell me how much it could cost you to buy peace. Dígame usted qué puede dar de usted para conseguir paz. Tell me what can you give of yourself to find peace. Los que tienen dinero, nosotros decimos es tan pobre que lo único que tiene es plata. Those that have money say they're so poor that the only thing they have is money. Porque la paz solamente la da el que la creó. Because peace can only be given by he who created it. No hay forma de alcanzarla, pero él está diciendo aquí a través de oración y dar gracias obtendremos algo que se llama paz. There's no way you can obtain it on your own, but through petition and thanksgiving you can obtain it. ¿Se da cuenta que para cada día el Señor tiene una respuesta? Can you see that for every day of our lives God has an answer? Solo tenemos que creer que ese Padre que nos está hablando nos lo está dando por nuestro bienestar. The only thing we need to do is believe when we receive that word is for our benefit. Llegó el sábado. Then Saturday showed up. Se los tengo. I have it for you. El sábado, bueno, a mí me ocurre que yo no trabajo el sábado. It happens to me that I don't work on Saturdays. Yo sé que muchos trabajan, pero usualmente yo estoy en la casa trabajando de otra forma. I know many of you work, but I'm usually at home working in another chores. Pero el sábado ocurre algo, que uno está como relajado. So on Saturday something happens and it's that you're relaxed. A pesar que usted tiene mucho que hacer, pero ya se despreocupa un poco de todo. You kind of stop caring so much about the routine because you're relaxed. Se los tengo. Lucas 21:34-36. Luke 21:34-36. Cuando estén relajados, oigan esto. When you are relaxed, listen to this. Tengan cuidado. Be careful. No sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Or your hearts will be weighed down with cursing, drunkenness, and the anxieties of life. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. And that day will close on you suddenly like a trap. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. For it will come on all those who live on the face of the whole earth. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Entonces, aunque sea el día de relax, tenemos que estar
pendientes de lo que el Señor tiene para nosotros ese día. So even though it's a day for relaxation, we have to be careful to hear or to be attentive to what God has for us on that day. Estar tan relajado nos puede perjudicar. To be too relaxed could be dangerous. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a ver lo malo como bueno. You know why? Because we start seeing those things that are wrong as if they were right. Es por eso que esa atadura que tenemos con Dios, ese cordón nunca se puede romper. That's why that string that we have with God can never be loosened enough that will break. Y esa es la única forma de que vamos a obtener una victoria en este caso que estamos recordando que debemos tener una victoria diaria. And in this case we're reminding ourselves we have to have that daily victory. Llegó el domingo. Then Sunday arrived. Día de la iglesia. The day we go to church. Romanos 8:37 dice, "Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó." Romans 8:37 says, "No, in all these things we're more than conquerors through him who loves us." Hemos ido de lunes a sábado y ahora el domingo tenemos el que nos cierra toda la semana. We've been from Monday through Saturday and now we're on Sunday, the day that is the end of the week. Pero les voy a resumir lo que dice ese capítulo antes de llegar a esa conclusión. But I'm going to summarize what this chapter says before we get into this conclusion. Dice, Dios ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. God has set all things to work for our benefit. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? If God is with me, who against me? El que lo entregó todo, inclusive a su único hijo. He who gave everything, including his one and only son. Dios es el que nos justifica. God is the one that justifies us. Donde Dios no aparezca, ¿dónde estaríamos nosotros? Where God wouldn't have come in our lives, where would we be in? Donde Dios no tuviera ese plan perfecto, ¿dónde está? ¿Quién nos iba a justificar a nosotros? If God didn't have the perfect plan with our lives, who would have justified us? Dice el parte del capítulo también, Cristo es el que intercede por nosotros. Part of the chapter says that Christ intercedes for us. Y lo último dice, nada nos puede separar de Cristo, ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. And the last part says that nothing can separate us from the love of God. Para llegar a la conclusión de que somos más que vencedores, tuvo que recordarnos todo esto que ocurre en el capítulo. To be able to get to the conclusion that we are more than conquerors, he had to remind us first of everything else that happened in the chapter. Al principio dije, La victoria de nosotros ya está dada, pero no depende de Dios ya, depende de nosotros. In the beginning I said that the victory of God is already given to us, but it does not depend on him, it depends on us. Depende de ustedes si considera que ese Dios que tenemos sí nos está diciendo la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. It depends on your trust in that God that is giving you the truth and how much you believe in it. La Biblia cuenta con 31,187 versículos. The Bible has 31,187 verses. Yo solamente toqué 7. I only read 7 verses. Que eso consiste en el 0.022 del total de la Biblia. Which is only 0.022% of the total Bible. La victoria diaria ya fue dada. Our daily victory was already given. El plan perfecto fue diseñado antes de la creación. God's perfect plan was designed before the creation. El sacrificio que nos garantiza esa victoria fue planeado y consumado. The sacrifice that gives us victory was planned and consumed. Como dije antes, ya la victoria en nuestras vidas no depende de Dios. As I said before, the daily victory in our lives does not depend on God anymore. Depende del grado de compromiso que tengamos con la palabra de Dios. It depends on the degree of the compromise we have with the word of God. Depende si considero que el azul sí es azul. It depends in how much I believe when I hear the blue is blue. Así que nos vamos a poner de pie. So we're going to stand up. Vamos a hacer una declaración. And we're going to do a declaration.
Recuerde que es una declaración para recordar que tenemos una victoria diaria a pesar de las circunstancias que vivimos. Remember, this declaration is to remind ourselves that we have a daily victory regardless of what situation we may be in. Yo voy a decir esa parte y ustedes repiten la que... Por virtud de la gracia de Dios, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Por virtud de la gracia de Dios, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo soy la obra maestra de Dios. Yo soy la obra maestra de Dios. Y fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Y ahora soy la justicia de Dios en Cristo. Y ahora soy la justicia de Dios en Cristo. Para mí no hay condenación porque estoy en Cristo Jesús. Para mí no hay más condenación porque estoy en Cristo Jesús. Y no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por medio de la sangre de Cristo tengo redención. Por medio de la sangre de Cristo tengo redención. El perdón de pecados. El perdón de pecados. Y por lo tanto, Dios me ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios me ha librado de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no soy de este mundo. Ya no soy de este mundo. Ni estoy controlado por las leyes de este mundo. Ni estoy controlado por las leyes de este mundo. Pecado, muerte, enfermedad y pobreza. Pecado, muerte, enfermedad y pobreza. No tienen poder sobre mí. No tienen poder sobre mí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Ahora estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Sobre todo principado. Sobre todo principado. Y autoridad y poder y señorío. Y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Yo tengo victoria porque tengo la fe que ha vencido al mundo. Yo tengo victoria porque tengo la fe que ha vencido al mundo. Satanás. Satanás. Yo tengo toda autoridad sobre ti. Yo tengo toda autoridad sobre ti. Y en el nombre de Jesús destruyo todas tus obras. Y en el nombre de Jesús destruyo todas tus obras. Yo tengo el nombre de Jesús. Yo tengo el nombre de Jesús. Que es el nombre sobre todo nombre. Que es el nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre someto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y en ese nombre someto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Yo soy un creyente que camina por fe y no por vista. Yo soy un creyente que camina por fe y no por vista. Estas señales me siguen. Estas señales me siguen. En el nombre de Jesús yo hablo en otras lenguas. En el nombre de Jesús yo hablo en otras lenguas. En el nombre de Jesús echo fuera los demonios. En el nombre de Jesús echo fuera los demonios. En el nombre de Jesús nada que yo coma me dañará. En el nombre de Jesús nada que yo coma me dañará. En el nombre de Jesús pongo las manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús pongo las manos sobre los enfermos y sanarán. Y en el nombre de Jesús, así venga el virus que venga, estamos protegidos porque Él ya hizo el sacrificio por nosotros. Amén. Así que en Él estamos confiados. Amén. Un aplauso para el Señor. Muchas gracias por haberme escuchado y los bendigo con toda bendición. Amén. Sí. Gloria a Dios. Glory be to God. Gloria a Dios. Ok. Cada día
siempre tendrá su propio afán, dice la Biblia. Every day will have its own rush. Cada día, dice otro de los evangelistas, tiene su propio mal. Another evangelist says each day has its own evil. Nos han hablado hoy de cómo cada día puede aparecer algo diferente en nuestra vida. They have talked to us about how every day could appear a different thing. Y eso nos suele ocurrir siempre. And that happens always. A veces sin saber por qué nos acostamos bien y nos levantamos, vaya usted a saber cómo. Sometimes we go to bed fine and next day we get up and we don't know what happened. Pero aunque la Biblia dice que cada día trae su propio mal. But even though the Bible says each day has its own evil. Ese día. That day. Con el mal que trae. With the evil it may la Biblia be dice coming que with. Fue diseñado para darme felicidad. The Bible says it was designed to fulfill me with happiness. Es decir, yo solo tengo que poder activar la gracia de Dios para ese día. It's to say I only need to activate the grace of God on that day. ¿Cómo hacer para activar esa gracia para ese día? How do I do to activate God's grace? Necesito una palabra adecuada para cada momento. I need the right word for every moment of my life. Tú y yo tenemos que volvernos expertos en conocer la palabra adecuada para cada momento. You and I need to become experts in knowing the right word for every moment of our lives. El diablo va a pasar la noche entera preparándote una sorpresa para cada madrugada. The devil is gonna be working on surprising you the next morning with a plan. Tú tienes que prepararte muy bien para que al levantarte sepas sacar la carta adecuada que debes jugar. You need to prepare yourself very well so in the morning you're able to take out the right card to play a game. Específicamente, Dios quiere que cada día estés en la posición donde Él te coloca. Specifically, God wants you to be in the right place where you have been positioned every ¿Cuántos day. ¿Cuántos se han levantado a veces y sienten que están en el piso y hasta debajo del piso? How many of you have ever felt like you are on the ground and sometimes even under the ground? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Has it ever happened pasa, to you? ¿Les pasa? ¿Todo nos pasa? It happens to all of us. Pero Dios quiere que vayas a la palabra. But God wants you to go to the word. Y recuerdes dónde te posicionó el que se levantó de entre los muertos. And remember where the one that rose in the midst of the death, what was the position he gave you? Él llama ese lugar lugares espirituales. He says, or he calls that place heavenly places. Estás sentado con Cristo. You are seated with Christ. No importa cómo esté tu situación. It doesn't matter what your situation may be like. Espiritualmente tú estás por encima de ella. But spiritually you're above your situation. Pero necesitas la palabra adecuada. But you need to have the right word. Para que lo que el diablo diseñó como un día malo. So that whatever the devil designed to be a bad day. Tú. You. No Dios, tú. Not God, you. Tú. You. Lo puedas convertir en un día de victoria. Can make it turn into a victory day. Escúchame, el diablo no va a dejar de amargarte los días. Listen to me, the devil is not going to stop messing up with your days. Y te tengo una noticia que no es muy buena. And I have some news for you and it's not the best news. Así como el diablo no va a frenarse en su intento de amargarte el día. The same way the devil is not going to stop trying to mess up with your day. Dios no va a hacer nada para ayudarte. God is not going to do anything else to help you. Pastor, no me diga eso. Pastor, don't say that. Por supuesto, él no va a hacer nada. Yes. Consumado es. It is finished. Consumado es. It is finished. Solo ten la palabra y di la palabra adecuada. Only have the word and say the right word. Asegúrate de tomar de Dios la palabra adecuada. Make sure you take the right word from God. Declárala con tus labios. Declare it with your lips. Afiánzate en ella. Be strong in it. Y que todo lo que venga en el día, nada te pueda separar de ese amor que nos han enseñado hoy. And that everything that come your way will not be able to separate you from that love that we were y taught entonces, today. Y entonces el diablo venga con tribulación. And then so the devil can come with tribulation. O angustia, persecución o espada. Anguish or persecution or sword. Y que levante contra mí principados y potestades. And even if he raises principalities or strongholds against you. Y que me atormente you. Lo presente o lo porvenir. Or the present time or the future time teniendo could torment la palabra. Me
if you have the word, la palabra de fe en mi boca, if you have the word of faith in your mouth, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nothing could ever separate me from the love of God who is in Christ Jesus. Jesus Christ. En este primer día de ayuno, después de la palabra que nos han dado, in this first day of fasting, after the word that we were given, debemos tener como meta cada día. We must have as an objective. En este año. It's not about this en estos year. Próximos cinco años. It's not about this next 5 years. Dios te dice, ponte metas inmediatas. God says, make yourself immediate goals. No es que las otras no sean importantes. It's not that the other ones will not be important. Pero para hacer metas a largo plazo necesitas tener metas inmediatas. But to make long-term goals, you need to have immediate goals. Cada que te levantas, tú lo que necesitas es terminar ese día en victoria. Eso es todo. Every day you get up, you need to finish it in victory. That's it. Tanto que Dios no te dice que te ocupes del mal del día próximo, sino que cada día tiene su propio mal. It's so important that God doesn't tell you to worry about tomorrow. It tells you about worrying about each day. Vence hoy. Overcome triunfa today. Hoy. Triumph today. Debes imponerte sobre el mal de hoy. You must be over evil today. Para mañana tendré la palabra adecuada. For tomorrow you will be given the pero right word. Pero necesitamos tomar esta práctica espiritual. But we need to be able to take this spiritual practice. ¿Por qué el Espíritu nos guió a hacer este tipo de ayuno? Why the Spirit guide us to make this type of fasting? Porque estos son los secretos entre comillas de Papá Nahum para su victoria. Because these are the secrets of Papá Nahum for his victory. Y aunque no son secretos porque él todos los cuenta. And even though they're not secrets because he tells all his secrets. Eso es lo que hay que aprenderle a él antes que cualquier cosa. This is what we have to learn from him before cómo we learn anything batallar else. Batallar cada día contra todas las circunstancias difíciles. How to battle each day against any problematic circumstance that y comes no our way. Y no bajarte de la posición. And not to lower yourself from your position. Y agarrarte de la victoria que en Cristo te ha sido dada. And hold on to the victory that Jesus Christ has given you. ¿Cuánto desean hoy decirle, Señor, yo quiero aplicar eso cada día de mi vida? How many of you want to tell God, I want to apply that every day of my life? Me gusta que hicieron los siete días. I know that you mentioned all 7 days. Porque algunos pelean seis. Because some people only five, six days. Y el domingo salen corriendo para la iglesia que el pastor les ayude. And on Sunday they run away to church so the pastor will help them. Cada día tiene su propio afán. Each day has his own problem. Yo te invito para que estés de pie. I'm going to invite you to stand up. Vamos a hacer esta oración. We're going to make this prayer. Al final, es decir, el próximo domingo. At the end, next Sunday. Les daremos copias de todas las declaraciones para todas estas circunstancias. We will give you a copy of all these declarations for each circumstance. Así que no se preocupen para que usted pueda llevar el domingo. Por ahora necesitamos que asumas en tu espíritu esta práctica. For now we just need you to take in the spirit this practice. Y que esta noche antes de irte a dormir. And that tonight before you go to bed. Ores. You pray. Busca la palabra. You seek for the y word dile, of God. Señor, dame algo para mañana. And you say, God, tell me dame what algo. I need to declare antes tomorrow. Antes que el diablo me tenga lo mío, yo le tengo lo de él. Before the devil has something prepared for me, I have something prepared le for him. Le aseguro que si usted hace esto con fe. I assure you, if you do this with faith, la levantada suya de cada mañana será una pesadilla para el diablo. Your morning, when you get up in the morning, you will be a nightmare for the devil. Una vez me levanté yo, tenía demasiado sueño, eran como las 5 de la mañana, había dormido por ahí 2 horas o 3 horas. One time I was very sleepy, I had only slept for 2-3 hours. Y yo estaba muy cansado para levantarme. And I was very tired to get up the next day in the morning. Y le dije, Señor, estoy tan cansado esta mañana. And he said, Father, I'm so tired yo today. Quiero seguir durmiendo. I want to continue sleeping. Y yo sentí la voz del Espíritu Santo en mi interior. And I heard the voice of the Holy Spirit inside of me. Que me dijo, si supieras el miedo que tiene el diablo a que tú te levantes hoy. If you only knew how fearful the devil is about you getting up today. Eso me cambió la actitud. That changed my attitude. Y le dije, aquí estoy listo para propinarle una golpiza como se la merece. And I told him, I am ready and back in my feet to give him what he deserves. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. And this is what God wants levanta to teach tu manito. Padre, us. Yo te doy gracias en esta noche.
Father, I give you thanks tonight. Thank you. Gracias, Dios, por este tiempo que nos das. Thank you for this time that you have given us. Estamos aprendiendo a través de este ayuno. We are learning through this fasting. Un camino de confesión constante. A path of constant confession. Ante toda artimaña del diablo para robarnos la victoria. Against any weapon of the devil to steal our victory. Para bajarnos de la posición en Cristo. To bring us down from our position in para Christ. Para traer circunstancias que nos den una mala información. To bring us circumstances that give us a wrong information. Circunstancias que dirán que yo no soy lo que tú dices que soy. Circumstances that tell us or tell me that I am not what you say that I am. Circunstancias que me amenazarán con una gran derrota. Circumstances that will threaten me with a great defeat. Oh Padre, yo quiero tener una palabra. Father, I want to have a word. Una palabra de fe. A word of faith. Una palabra que me mantenga firme en la convicción. A word that keeps me firm in my conviction. Una palabra para enfrentar el problema que el diablo trae a mi vida. A word to face the problem that the devil brings. Una palabra para mi estado de ánimo. A word for my state of feeling or una palabra para mis temores. A word for my fears. Una palabra para mis retos. A word for my challenges. Y pondré esa palabra en mi boca. And I will put that word in my creo mouth. En mi corazón. I believe in my heart. Para ser justificado. To be justified. Y confieso con mis labios. And I confess with my lips. Para ser salvo de toda opresión. To be saved from en el nombre de Jesús. In the name of decido Jesus. Publicar con mi boca. I decide to publish la grandeza with my de tu poder. The greatness of your power. Voy a confesar con mis labios. I'm going to confess with my no lips. Cómo me siento cada mañana. Not how I feel every morning. Ni cuán grandes son los problemas que enfrento. Nor how big the problems that I face voy a poner are. En mi boca. I'm going to put in my ¿dónde mouth. Donde estoy sentado cada where mañana. Where I am seated every morning. En lugares celestiales con Cristo. In celestial places with ¿y God. ¿Y dónde está el diablo? And where the está devil mis pies. He's at my para feet. Que yo lo pisotee. So that I can step decido on him. Creer. I decide decido to believe. Decido cambiar mi forma. I decide to change my way decido of speaking. Confesar I decide to confess la palabra de poder the word of que al power, salir de mi boca vendrá del corazón mouth, de Dios will declare the por heart eso of God, no volverá vacía and it will not return empty, sino que cumplirá el objetivo but it will fulfill its purpose, por la cual yo la hablo for which I en el nombre it, de Jesús lo in the name declaro of Jesus. Amén amen. Y amén fuerte amen. Ese aplauso al Señor big round of applause gracias, to the Lord fuerte fuerte ese aplauso big, al Señor big round of applause to the Lord wow. Bueno, esto es solo el comienzo. Lo que viene es más bravo todavía. This is just the beginning. What's coming is a lot tougher. Mañana vamos con nuestro segundo día. Por ahí yo creo que nos van a poner el tema de mañana. We're gonna go tomorrow. We have our second day. I think they're gonna put it on the screen tomorrow's topic. Ya viene por Jane y Lawrence. Jane and Lawrence is coming. Okay. A ver si me es que dejé mi tablet allá, entonces estoy gringo. Ok, no se preocupen. Tranquilos que eso. Se me perdió. No, aquí está. Mañana. Mañana martes. Tomorrow Tuesday. Veremos declaraciones para liberación del temor y para tener fortaleza diaria. We're going to see declarations to be liberated from fear and to have daily strength. Mire una gripa como tiene al mundo. Look how an illness or a cold has ¿sabe the world. Por qué? You know why? Porque detrás de una tosecita. Because behind a little cough. Hay espíritus de temor. There are spirits of fear. Que la están agenciando. That are driving it. Y en ese miedo la gente pierde todo lo que son espiritualmente. And in that fear people lose everything that they are spiritually. Mañana nos levantamos a ayunar. Tomorrow we're going to wake up to fast. Con una actitud espiritual diferente. With a different spiritual attitude. No solo con herramientas espirituales que hoy hemos recibido. Not only with the spiritual tools that we received. Sino que nos levantamos diciéndole, Padre, yo voy a ayunar. But we're going to get up saying, Father, I'm going to fast. Para que tú me des palabra contra todo temor que venga a mi vida. So that you may give me word against every fear that comes against my life. Va a dar la victoria. And God will give us the victory. Gloria a Dios. Glory to God. Mañana le toca a doña Claudia Aguilar compartir la palabra. Tomorrow we're going to have perfecto. Our Claudia share the word with okay. us. Saludos para la iglesia Éxito Familiar, para la iglesia en Springdale y para toda la gente que nos sigue en las redes sociales en nuestro ayuno que también están con nosotros. We want to say hi to the church Éxito Familiar or the Springdale Church and all of the people that are following us through our social okay. media with this fast. Nos encontramos 6:30 de la mañana en nuestra oración pidiendo al Señor de que no nos falle en la parte técnica y a las 7 de la noche aquí nos encontramos para que continuemos en este crecimiento espiritual. So we'll see you tomorrow at 6:30 a.m. with our prayer as long as there are no technical issues and then tomorrow at 7 p.m. to continue with this spiritual growth. Les amamos y les bendecimos una feliz noche. We love and we bless you. Have a good night.